Hablaremos de política y de biopolítica, pero no seré yo quien hable. Elaboramos una secuencia basada en alguna de las entrevistas recientes y en otras no tan recientes. Mientras revolvíamos el archivo, comprobamos, una vez más, que ciertas ideas no pierden vigencia y que si bien el tiempo connota, nuestros invitados evocan cercanías, porque lo que dicen se conjuga en un tiempo continuo. Nos atrevimos a tomar fragmentos y lo hicimos cuidadosamente para que el antes y el después del recorte no fueran imprescindibles para comprender. Proponemos un orden que podría ser siempre mejor, pero estamos convencidos de que este que veremos de inmediato tiene un sentido al que cada uno de ustedes le agregará el propio. Antes de desandar el camino que estas entrevistas hacen por cuenta propia, anticipo que decidimos rodear la política con referencias a Michel Foucault. Si es preciso explicar esta decisión, ayudará a escuchar y ver con atención lo que sigue. Los espero al final. Más allá de estas manifestaciones que acabas de tener, digo que a poco de andar en la lectura de tu libro, uno encuentra un listado, seguramente no exhaustivo, de las áreas que fueron atravesadas por la producción intelectual de Foucault. Te pido que las recuerdes. Bien, efectivamente la recepción que yo pude encontrar es una recepción muy amplia, es muy heterogénea y como decís, tampoco puedo ser exhaustiva ahora respecto de esas áreas, pero atravesó áreas muy diversas. A ver, diría desde la lingüística, la crítica literaria, hasta la epistemología de las ciencias sociales y la filosofía del derecho, pasando por la filosofía, la historia, la antropología, las ciencias de la comunicación, las ciencias políticas, la educación, el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, la arquitectura. Operó incluso en la cultura en general, en producciones que tienen que ver con el cine, el teatro, la música, la poesía. Pero además algo que a mí me interesa especialmente es que se puede ver que estas elaboraciones, sobredeterminadas por contextos sociopolíticos específicos, por coyunturas históricas concretas en la Argentina, estuvieron también presentes en un amplio arco de extracciones ideológicas, desde el anarquismo, el marxismo, el posmodernismo, el peronismo, las lecturas nietzscheanas de Foucault que emprendieron una crítica a la izquierda tradicional. Por eso mismo, como es transversal, a mí me resultó muy útil para poder construir esta investigación pensar en problemáticas locales específicas. Entonces, alrededor de ciertos problemas y ciertas coyunturas históricas, puedo ver cómo aparece esta circulación y esta recepción en áreas diversas, en extracciones ideológicas y operaciones políticas distintas, en la cultura en general, para mostrar además cómo estas elaboraciones dan cuenta
de un prisma muy privilegiado para mirar el campo intelectual argentino. Podría decirse que el pensamiento de Foucault tiene vías diversas de llegada a nuestro país y que su institucionalización primera no fue necesariamente académica. Efectivamente. Sí, ciertamente, lo que yo encuentro es que llega como por oleadas, ¿no? Foucault va arribando en distintos momentos, de distintas maneras, se producen permeabilidades de sus textos muy diversas, y eso habla menos de una transmisión de la recepción entre generaciones, ¿no? Como si pudiese hablarse de una tradición en la recepción de Foucault, eso no ocurre, sino que lo que pasa en cambio es como una suerte de redescubrimiento continuo de estas elaboraciones y estas propuestas de Foucault. Pero además diría que Michel Foucault no es en el inicio el Foucault que conocemos hoy, ¿sí? No es ese pensador influyente que nosotros hoy automáticamente nos representamos de algún modo, sino que la presencia primera es una presencia más bien tímida, muy temprana, donde Foucault aparece en relación con otros autores. Y efectivamente esa institucionalización académica va a llegar entrados los años 80 en el ámbito universitario. Y lo que tenemos primero es una consagración de estas formulaciones y del nombre de Foucault y de la cita foucaultiana en intervenciones públicas, en polémicas, en debates, en los medios de comunicación, en publicaciones periódicas, pero no un ingreso, digamos, sistemático y regular en el ámbito académico. Hay una presencia en programas universitarios desde los años 70, pero al menos, ¿no? Pero no sistemáticamente ni regularmente como va a ocurrir en la década de 1980. ¿Podría decirse que la prisión del sistema educativo son las formas biopolíticas de modelar la conducta? Sí, creo que esta idea de biopolítica constituye al diseño curricular, sobre todo porque siempre se piensa primero el sujeto y después la política. En todo caso, primero hay una descripción, ya sea orgánica, etcétera, y después pareciera que la política, el derecho, ¿sí? La ciudadanía, etcétera, como que le agrego eso, o esa política, o ese derecho, esa ciudadanía, etcétera, a esa sustancia orgánica. Como nosotros lo estamos planteando, justamente hay un olvido de lo biológico en los discursivos, ¿sí? Si decimos que nos construimos en ese entre, podríamos decir, y cuando decimos, bueno, llega un momento que no sabemos qué es de uno y qué es del otro, bueno, ese modo de pensar al sujeto a partir del lenguaje justamente implica esto, un olvido de lo biológico en lo discursivo, que justamente todos los el discurso más biopolítico, justamente al revés, ha pensado primero la sustancia, ¿sí? Y en todo caso después la política. Sí, bueno, la política está antes, o sea, la política podríamos decir es el lenguaje que va construye o tiene por efecto determinado tipo de sujeto. Vos traes a Foucault en algunas de tus aportes y me recuerda a una entrevista que le hicimos a la doctora Mariana Canavese, en donde ella intenta explicar la recepción de Foucault en Argentina. Uh-huh. Aparece en tu libro también el concepto de biopolítica. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para que ese concepto deje de ser un concepto analítico? Es un concepto histórico. Concepto de biopolítica Foucault lo construye como prácticamente casi todos los conceptos. Creo que si hay algo, es muy difícil deshistorizar los conceptos en Foucault y por tanto es difícil que dejen de ser analíticos. Ahora, sí es cierto que la biopolítica es ese momento en el que la política pasa a ocuparse de la vida de la población, dice él, y eso él lo data del siglo XVIII en adelante, diría, del siglo XVIII, XIX. Claramente la educación ahí también asume esa función de ocuparse de la vida política de la población en un sentido muy particular, que es de aquellos que están entrando, ¿no? Es casi preventiva, la educación siempre se piensa de manera preventiva. Ahora,
la educación en un punto, si uno mira del siglo XVI, XVII para atrás, cumplió otras funciones, nada que ver con esa lógica de ocuparse de la vida de la población. En un sentido, Foucault pone un ejemplo muy claro cuando él habla de la biopolítica, me parece que puede servir para entenderlo. Foucault dice, bueno, es en la época victoriana, dicen, cuando más se habla de sexo, y más se habla de sexo en la época victoriana para regularlo. O sea, para regular esa vida, la natalidad, la mortalidad, etc. Quiero decir, y claramente la escuela volvió, por ejemplo, a la sexualidad una cuestión biológica. ¿Dónde se hablaba de sexualidad en la escuela? Pues se hablaba de sexualidad. ¿O dónde se habla? En la materia de biología. Ahora uno dice, bueno, se dejan afuera muchísimas cosas, por supuesto. Pero también hay algo que en ese hablar de la sexualidad en la materia biología produce un efecto. Eso también es una mirada foucaultiana. O sea, mirar lo que está pasando, no lo que se... Ahí hay un efecto de subjetividad, de subjetivación. Entonces, ese es un ejemplo por poner claro de cómo es, si se habla y se habla en una determinada dirección. Ahora, si uno piensa... El concepto de biopolítica es un concepto histórico, es un concepto claramente asociado con la vida urbana, con la vida moderna. Por tanto, para atrás no tendría ningún, para atrás en la historia no tendría ningún sentido. Y la pregunta es respecto al futuro. Entonces, yo creo sí que de formas muy diferentes hay algo de ese hacer vivir del que hablaba Foucault. Asociada con esa vida política, el hacer vivir que tenía que ver con tener relaciones sexuales de esta manera y de esta forma, que era un hacer vivir que era dirigir, conducir la vida en una dirección, ha mutado. Primero vivimos en sociedades donde todo es posible, ¿no? O sea, te podés casar 8 veces, te podés divorciar 20 veces, podés poner la cláusula, podés sacarla, cosas que yo celebro, por otra parte. Podés decidir con quién tener relaciones, podés tener una orientación sexual, después cambiarla, etcétera, etcétera. Pareciera que eso ya no constriña. Incluso ya el Papa perdonó a los que abortan, así que estamos como, ¿no? Digamos, una institución claramente de otra época. Que eso lo sancionaba y no lo sanciona. Ahora, me parece que ya también, por otra parte, en esa lógica que hablábamos de la gestión, esas políticas sobre la vida no están tan asociadas a ese hacer vivir que tenía claramente el Estado como protagonista, sino esa traslación de la responsabilidad. O sea, ahora es más bien hacete hacer vivir, ¿no? Autohacete, autogestionate y sé quién quiere hacer. Es como que la regla, el super yo ya no nos dice quién tenemos que ser. Lo único que nos mide somos nosotros con nuestros logros. Por eso vivimos cansados. Y por eso es tan común esos estados de ánimo tan cambiantes, ¿no? Desde yo soy una genia, no sé, me llamaron para venir al programa de televisión, me siento una genia y de repente pasa otra cosa, no sé, cualquiera, no me trata el pantalón y me sienta la peor de todas, ¿no? Esa sensación tan cambiante que creo que todos tenemos más o menos una vez al día, de soy la mejor y soy la peor, tiene que ver con este tiempo que vivimos, de ese hacerse vivir, donde lo único que nos impide ser felices parece somos nosotros y la permanente revisión de nosotros mismos que tenemos que hacer para conseguir esa felicidad prometida. Tres palabras puestas en relación conforman el área de tu interés científico: cine, subjetividad y política. De las tres, cine parece la más sencilla a priori de definir. Con política y subjetividad necesitamos tu ayuda. Bien, bueno, lo primero que corresponde decir es en relación a la política, que es un concepto que suele tener ciertas confusiones, porque la manera en la que yo concibo la política no es una forma restringida o partidaria de lo que suele considerarse el contexto o el ámbito específicamente de lo político, sino que yo planteo que es necesario pensar la política en un sentido amplio, es decir, entender como político todas aquellas percepciones y acciones de lo humano que dan cuenta de un estado de abierto,
de un estado conflictivo en el cual los asuntos que allí están planteados no están ni resueltos de antemano y nunca están resueltos de forma definitiva, sino que siempre están sujetos a conflictos, siempre están sujetos a posibles modificaciones, a un juego de alianzas que haga correr las fuerzas, y que en definitiva siempre están en un contexto o en una situación híbrida que necesita posicionamientos continuos. En este sentido, el concepto de lo político, en sentido amplio, se opone a un concepto económico que concibe los asuntos humanos como dignos de ser administrados, como posibles de ser solucionados de manera racional, definitiva, por medio de acuerdos y consensos entre los actores involucrados. Y en este sentido, esta concepción de la política de manera amplia es lo que a mí me permite repensar la relación que tiene la dimensión política con la dimensión cultural en general y de las imágenes en particular donde se inscribe el universo del cine, y también con la subjetividad. Es decir, no concebir como espacios separados, ¿sí?, lo político, lo cultural o el mundo de la imagen y la subjetividad, sino que lo que yo me propongo es tratar de indagar en qué medida esas tres dimensiones, esos tres ámbitos, entran en relaciones, entran en mixturas, en flujos, en contaminaciones, en los que se activan mutuamente. De manera que lo que sucede en lo que uno podría pensar que es exclusivamente una cuestión política, tiene efectos en el ámbito de la cultura y tiene efectos en el ámbito de la subjetividad. Pero inversamente, lo que acontece en los ámbitos culturales o los ámbitos del sujeto, de la subjetividad, también repercute en lo que es la dimensión política. Y sobre todo, y esto es lo que a mí más me interesa, hacer un análisis de la cultura, hacer un análisis de las imágenes, hacer un análisis del sujeto como ámbitos abiertos en disputas, como arena de esas luchas que atraviesan desde lo más externo, desde lo más ajeno, desde el punto en el cual nos vinculamos con los otros, hasta lo más íntimo, hasta lo más propio. Y considero que en la sociedad en que vivimos, en la contemporaneidad, sobre todo en este tiempo, las imágenes son un punto de articulación entre estas dimensiones, entre lo más impropio, lo más impersonal y lo más propio, la relación de uno consigo mismo. Y es por eso que pongo el foco en las imágenes desde esa perspectiva, desde una perspectiva política, para ver de qué manera se produce allí una lucha, un conflicto que involucra lo social, lo político en términos generales, pero también en lo que se pone en juego la dimensión del sujeto y de la propia subjetividad y lo más propio de los individuos. El marco teórico de tu trabajo es mucho más extenso que el tiempo que podemos ofrecerte para describirlo. Te pido que selecciones a alguno de los autores cuyas teorías analizan la relación entre poder, sujeto y arte. Bien, los autores con los que yo trabajo, que me inspiran y con los que dialogo, porque cuando se trata de estudiar e investigar, aun cuando esos autores hayan fallecido y solo nos quede la materialidad de su texto, uno entra en diálogo, uno discute y uno los vuelve a la vida. Esos autores son principalmente Michel Foucault y Gilles Deleuze. Son autores que justamente a lo largo de toda su obra han dejado como legado problematizaciones que considero que son necesarias retomar para plantear y profundizar también las cuestiones de la relación entre el sujeto, las imágenes y el poder. En ese sentido, Michel Foucault es un autor que ha pensado sobre todo al final de su vida, ha problematizado mucho la relación del sujeto, el poder y la verdad. Sobre eso quería preguntarte, bien, porque justamente a propósito de Foucault, en El coraje y la verdad, obra que reúne parte de sus cursos, analiza esa relación sujeto-verdad. ¿Cuál es o cuáles son? Bien, es interesante esto porque
Foucault siempre ha discutido con las teorías esencialistas del sujeto, con quienes identifican un sujeto como el punto inicial, el punto primero que explica todo el derrotero histórico y que explica la configuración de la sociedad. Lo que se propuso Foucault es dar cuenta de una dimensión, de una concepción del sujeto como una instancia abierta y de disputas, que aún cuando se trata de la dimensión íntima y del individuo, está atravesada por relaciones, relaciones entre el sí mismo y el yo. Y también esas relaciones están intermediadas por relaciones con otros. No se puede pensar el sujeto por fuera del marco de relaciones múltiples que están configuradas por vínculos de poder. En esas relaciones siempre se ponen en juego factores de poder. Y el poder, para poder cristalizarse, para poder afianzarse, para poder constituirse como una situación de dominación, siempre necesita de discursos de verdad. No hay sujeto sin poder, no hay sujeto sin relaciones de poder, y no hay sujeto y no hay poder sin discursos que definan la situación de poder como verdadera. Entonces, Foucault investigó cuáles son las características específicas que adquiere esa relación del sujeto con el poder y la verdad en la historia de Occidente, y llegó a la conclusión de que esa relación en Occidente, sobre todo a partir de cierto momento del cristianismo, pero con infinitas variaciones, manteniendo siempre estas tensiones, tiene la particularidad de que el sujeto dominado en Occidente se ve conminado a dar un discurso verdadero de sí mismo. Es decir, no es tanto la verdad sobre el sujeto dominado, no la da tanto el que lo domina, sino el propio dominado. Pero con la siguiente característica, que es la siguiente, ¿no? Aquello que el sujeto dominado dice sobre sí mismo, la verdad que dice sobre sí mismo a partir del desarrollo de un dispositivo específico, no hace sino confirmar las propias condiciones de dominación en las que está sometida en ese dispositivo. Por ejemplo, el confesionario como un dispositivo para que el sujeto diga, el pecador diga la verdad sobre sí mismo, sobre sus pecados, no hace sino afirmar la condición de dominado del aparato eclesiástico. En el juzgado, el delincuente se ve conminado a decir la verdad y nada más que la verdad para ser desplazado y colocado en un sistema de prisión que no hace sino reproducir las propias condiciones que lo convirtieron en un delincuente. Es decir, en Occidente, y bajo infinitas variaciones y desarrollando distintos dispositivos, el sujeto debe decir una verdad sobre sí mismo, pero esa verdad que dice confirma los supuestos bajo los cuales ese dispositivo que le hace decir la verdad lo domina. Entonces, el problema de Foucault, el problema que le preocupó mucho hacia el final de su vida, fue el siguiente: ¿cómo se pueden producir discursos verdaderos? ¿Cómo se puede decir una verdad de manera tal que esa verdad sea liberadora? Es decir, que rompa las ataduras del dispositivo en el que el hombre se encuentra dominado. Entonces, estudió formas como las de los estoicos, los cínicos, formas incluso políticas, formas en las que un discurso puede aparecer como verdadero, puede pronunciar una verdad, pero no una verdad que lo ate al dispositivo que lo domina, sino una verdad que lo transforme, una verdad que sea realmente transformadora de su propia condición y por lo tanto liberadora de esa condición que lo somete. Y yo, basado en esa influencia y en esas búsquedas de Foucault, me pregunto cuáles son las condiciones que debe asumir una imagen, ya no un discurso, para hacer ver una verdad que transforme a quien la observa. Es decir, una imagen que no mantenga las propias condiciones de dominación en las que se encuentra la sociedad contemporánea, sino una imagen que sea realmente transformadora, una imagen que haga ver algo, que tenga la suficiente carga
que impida que se pueda seguir actuando de la misma manera que se venía actuando antes de ver esa imagen. Y esa es mi indagación política de las imágenes. Es decir, concebirlas como un ámbito de lucha, como un ámbito de disputas, en las cuales es posible, por lo menos, es posible generar visibilidad, generar formas de ver algo que sea realmente transformador y liberador. Yo aprendí mucho de las fábricas recuperadas, ¿no? Yo creo que ellos corrieron el borde de lo posible. Y hay situaciones colectivas que corren el borde, o individuales, que corren el borde de lo posible. Ahora, para eso tenés que tener el deseo. Y el deseo no sale de un repollo. Las estrategias biopolíticas de las que habla el libro, justamente, es cómo en el plano de la construcción de las subjetividades hay estrategias que no las organizan cuatro personas, sino que son propias de este periodo histórico, por lo cual es muy importante producir y reproducir jóvenes sin alegría, jóvenes sin júbilo, jóvenes sin esperanza, jóvenes grises. Sobre eso te voy a preguntar, pero si me permitís antes quería referirme a lo siguiente. Cuando vos problematizás lo que registrás de estos jóvenes, buscás de alguna manera caminos que relacionen las dimensiones subjetivas y las cuestiones sociales de actualidad. Sí. ¿A qué cuestiones sociales de actualidad te referís? A un modo particular de las lógicas culturales de este capitalismo, del capitalismo de esta época, al que le llaman capitalismo tardío en relación a los inicios del capitalismo del siglo XVIII, XIX y principios del XX, donde se va organizando este modo desregulado, global, que vulnera los territorios de los estados-nación, las corporaciones trasladan sus capitales y sus industrias a cualquier lugar, o haces una parte de un auto acá y la otra parte en China. Y esto, que pareciera ser solo una cuestión económica, sin embargo, es también un modo de construcción de la gobernabilidad, de las naciones, de las poblaciones, países muy ricos y países más pobres, siempre subalternos de los más ricos, y van transformándose todas las instituciones, desde el Estado hasta la familia y la sexualidad, donde una de las características centrales para poder gobernar estas poblaciones también desreguladas es justamente producir cada vez mayor individualidad, donde la gente, producto de la política neoliberal, cada vez tiene menos estado del bienestar y cada vez está más librado a su suerte. Y estas personas, cada vez más individuales, cada vez más libradas a su suerte, cada vez piensan menos que pueden hacer algo con el vecino. Este es el marco mundial de Occidente. Al mismo tiempo, junto a eso tenés en la región latinoamericana y particularmente en el Cono Sur, una serie de gobiernos que muy interesantemente intentan reformular la política de la región. Estas reformulaciones de la política de la región, que son importantísimas, tensan todo el tiempo con los modos globales. Y sus estados tienen el elefante estatal, que se le llamó ausente en la época neoliberal, pero que en realidad hay que estar muy presente para dejar caer millones de personas. Ese estado que no se ocupa de las personas tensa con estos intentos de un Estado que se ocupe. Pero no es que a partir de cierto momento son Estados que producen bienestar. Están viendo cómo reflotan el desastre anterior. Y además, a veces las políticas son asistenciales, con lo cual van a depender de esa bolsa de trabajo, de esa, y otras veces ayudan a colaborar con proyectos de las propias poblaciones para salir adelante. Entonces, también según cómo se distribuyan esos recursos del Estado,
vas a crear subjetividades que vuelvan a recuperar el anhelo de avanzar, de crecer, de progresar, o subjetividades colgadas de un Estado que les resuelva lo que no pueden resolver por sí mismos. Foucault, cuando habla de estrategias biopolíticas, se refiere no solo a los procesos por los que se vulnerabiliza, se fragiliza, se establecen relaciones de dominio y subalternidad, sino también él incluye dentro de, para pensar una estrategia, cómo los sectores que se los ha logrado subalternizar, colonizar, se diría en otra época, resisten. Y ahí es muy interesante, porque esto que te decía en el 2011, que salieron jóvenes de todos los lugares del mundo a reclamar por algo, pero en una investigación concreta, porque eso parece sino grandes eslogans, en una investigación concreta que hicimos con estos jóvenes de extrema marginalidad en la ciudad de Buenos Aires, que te hacía mención hace un ratito, era un proyecto de juventud de la ciudad de Buenos Aires de hace mucho, creo, no me acuerdo si era la época de Ibarra, no me acuerdo en qué gestión, pero una de esas, era un proyecto que incentivaba, a partir de las experiencias del 2001, con unas pequeñas becas para que jóvenes y varones y chicas hicieran emprendimientos de cierta autogestión, que ya era un contrasentido porque el Estado le decía sea autogestivo, pero igual estaba bueno. Y los pibes iban ahí por la beca, que creo que era de 50 pesos y les importaba bastante poco a la mayoría. Pero había algunos pocos que sí se interesaban y querían aprovechar eso para ver si podían progresar un poquito. Y ubicamos dos características de quienes se embalaban para tratar de aprovechar esa pequeña cosa que el Estado les daba. Las chicas adolescentes embarazadas o con un bebé, o sea, las que la estrategia había logrado subalternizar, sin embargo, eran las que apostaban a ver si podían poner energía para salir adelante, y varones o mujeres que no estuvieran en esa situación, pero que se agrupaban y tenían una pequeña base barrial para el proyecto. Es decir, que podían armar, en vez de aislamiento y rivalidad, cooperación. Y tenía anclaje territorial eso. Entonces son pequeños indicios en una experiencia de este tamaño que uno puede generalizar sin excederse metodológicamente, porque al mismo tiempo que vos podés investigar cómo se fragiliza, también ahí podés ver cómo los jóvenes resisten y se potencian. Algunos, a veces. Entonces uno lo que puede hacer es crear condiciones. No garantiza que eso se logre, pero si tenés registro de a quién estás analizando y cómo, que no es cualquier escucha en cualquier lugar, me parece que uno puede arbitrar modos de desnaturalizar el aislamiento. Porque si viene un chico aislado, una chica aislada, y yo le reproduzco el aislamiento en un diván y ni nos vemos, porque yo estoy atrás, un dispositivo que fue inventado y que es maravilloso para trabajar en las dimensiones de lo inconsciente, tal vez en ese chico o chica haya que hacer una entrevista cara a cara porque necesite de tu mirada, o haya que meterlo en un grupo, donde tenga que aprender algo que antes aprendíamos en la vida cotidiana, que es a estar e interactuar con otros. Los políticos están en campaña y es imposible no toparse con ellos en los medios. Antes era la televisión y la radio. Ahora se agregan las redes sociales, el teléfono y persisten los pasacalles, los afiches y las pintadas. Ese escenario es el de la política partidaria, el de las elecciones, y son solo una parte de la democracia.
Los temas que Rocío investiga motivan o motivaron nuestra invitación. Y me alegro que la haya aceptado. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Encantada de estar acá. Les agradezco mucho la invitación y los felicito también por el programa, porque lo he visto anteriormente y me ha gustado mucho. Bueno, gracias. Uno de los ejes de tu trabajo toma el tema de la legitimidad y la representación política. ¿Qué se entiende por legitimidad cuando se aplica a lo político? Bueno, la legitimidad en el terreno de lo político tiene que ver con, de alguna manera, el consentimiento o el acuerdo, la aprobación con respecto al ejercicio del poder, puntualmente. Se podría, de alguna manera, definir como el derecho a gobernar. No el hecho de que haya gobierno, sino la justificación, el derecho que unos tienen de mandar sobre los otros, digamos, ¿no? Como una definición general. Ahora, habría que decir que como problema, como interrogación, como pregunta, la legitimidad es propia de las sociedades modernas, de las democracias modernas, porque si pensamos, por ejemplo, en sociedades premodernas, ¿no? En las que, por ejemplo, el poder tiene un fundamento divino o trascendente, entonces su derecho a gobernar no es cuestionado, digamos, es un hecho, es un factum. En cambio, desde el momento en el que vivimos en sociedades que suponen que el fundamento del poder es el pueblo, eso necesita una traducción, ¿no? Y esa traducción es objeto de muchísimas disputas, ¿no? No hay nada que evidentemente pueda hacer una traducción literal de ese poder del pueblo en la manera del ejercicio del poder. Entonces, a partir de ahí, efectivamente se abre un terreno de interpretación sobre qué es la legitimidad. Sobre qué es legítimo y qué es ilegítimo en cada momento y en cada sociedad. Me gusta mucho la manera en que el filósofo francés Claude Lefort trata el tema de la legitimidad en relación con la democracia, ¿no? Porque él dice que la democracia es esa forma de sociedad que instaura la legitimidad del debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo. Bueno, eso es un abordaje general, pero después podemos establecer distinciones sobre qué es la legitimidad, ¿no? Por ejemplo, hay una distinción entre la legitimidad de origen o establecimiento de los gobernantes, que es la manera en que los gobernantes acceden al poder, o cómo podemos verificar que los gobernantes que accedieron al poder son legítimos, que se distingue de lo que podríamos llamar la legitimidad de ejercicio, ¿no? De la legitimidad de sus acciones o sus decisiones una vez que están en el poder. La primera es una forma de legitimidad procedimental, porque para nosotros en la democracia se trata de las elecciones. Es a partir del resultado de las elecciones que nosotros decimos estos son los gobernantes legítimos. Pero por otra parte, una vez que digamos, están en el ejercicio del poder, podemos pensar en la legitimidad de sus acciones o decisiones. Me parece que es interesante señalar que hoy en día estas dos formas de legitimidad que pueden ir en distintos momentos de la historia más unidas o más separadas, hoy en día están como en un proceso de separarse, ¿no? Esto quiere decir que las elecciones son evidentemente el único medio o el único procedimiento legítimo de acceso al poder, eso no se cuestiona. Pero al mismo tiempo tampoco el resultado electoral garantiza que después las acciones o decisiones que se tomen durante el ejercicio del poder vayan a ser legítimas, ¿no? No está garantizado por el resultado de las urnas. Y después algo que me ha interesado particularmente en mi trabajo es el tema de cuáles son los atributos que los propios líderes políticos presentan de sí mismos para ser legítimos. Es decir, qué es lo que ellos destacan en su presentación de sí para conseguir esta aprobación o consentimiento ciudadano, ¿no? Entonces, ahí pueden aparecer distintas figuras y que, evidentemente, han ido cambiando en cada sociedad, en cada momento histórico. Por ejemplo, los líderes pueden presentarse como personas de partido, que son fieles sobre todo a su partido. Pueden presentarse como expertos, como que tienen un conocimiento técnico en determinada cuestión. Pueden presentarse como personas con cualidades excepcionales, extraordinarias. O pueden presentarse también como hombres comunes, ¿no? Y este último aspecto es el que he trabajado, es decir, la tendencia contemporánea a que esos atributos que se destacan sean los atributos del hombre común en los líderes políticos, que ellos busquen presentarse como hombres comunes, ¿no? Y mencionabas también el tema de la confianza en la política.
Yo creo que efectivamente se ha, durante los últimos años, por lo menos del 2001 a esta parte, del 2003 a esta parte, se ha recuperado una confianza en la política, pero en la política como esa posibilidad, como ese espacio, terreno para cambiar las cosas, ¿no? Frente quizás a un cierto fatalismo de la década anterior, ¿no? En donde parecía que nada era posible de transformarse o de cambiarse. Esa confianza sí se recuperó y creo que más allá de los jóvenes, ¿no? Que se recuperó en general una confianza en que la política puede cambiar las cosas, que puede aparecer algo nuevo. Pero no sé si identificaría la confianza en la política con la confianza en los políticos, ¿no? Eso que hablábamos antes. Creo que la desconfianza en los políticos es como inherente a las democracias contemporáneas, no solo Argentina, digamos, ¿no? Forma parte de las democracias contemporáneas porque no se debe quizás a un factor coyuntural o a si hay un buen gobierno, un mal gobierno o confianza en determinado líder político, sino que las identidades y las pertenencias son más efímeras, son menos estables. Entonces los ciudadanos que, por ejemplo, pueden apoyar a un líder político, después no les gusta una medida que realiza y no los votan en las siguientes elecciones. O, al revés, pueden votar a determinados líderes políticos y después retirarles el apoyo, digamos. Entonces, no hay una estabilidad muy fuerte en la confianza en los políticos. Y al mismo tiempo, porque los políticos son figuras extremadamente frágiles en el mundo contemporáneo. Por esto que mencionábamos de su extrema visibilización por la personalización de la política. Si me permitís, justamente quería abordar ese tema, porque hay algunos políticos que permiten que se los imite, casi parodiándolos, y hacen pública, como vos decías, su vida privada, casamientos, nacimientos, enfermedades. Esto genera un muy alto consumo. ¿Se traduce esto en votos propios o que además algunos opten por ellos por simpatía? Efectivamente, esta exposición de la intimidad es muy importante en la legitimidad de proximidad que mencionábamos antes, ¿no? Es a través de mostrar la intimidad y la vida privada y la propia historia que se produce también esta identificación anticarismática. Entonces, es importante, incluso los ciudadanos comunes narran su historia en primera persona como protagonistas de las campañas electorales, ¿no? Si uno ve las campañas electorales, ve, por un lado, los políticos contando su propia vida y su propia historia, y por otro lado también como protagonistas a distintos ciudadanos comunes anónimos, ¿no? Que cuentan su historia. Entonces, esta puesta en visibilidad de lo íntimo es central en la legitimidad de proximidad. Y, por supuesto, es un riesgo esta exposición. En este terreno yo creo que el riesgo es para los políticos volverse una celebrity, ¿no? Porque si en ese mostrar la intimidad se revela de una manera que esa vida privada no es la misma que la de cualquier ciudadano, que forma parte de determinados grupos sociales, determinados círculos sociales, con determinado poder adquisitivo, que acceden a determinados espacios que el ciudadano común no accede, o sea, que son inaccesibles para la mayoría, entonces ahí eso atenta en su contra, me parece. Yo creo que así como si bien la puesta en escena de la intimidad es una forma de mostrarse más cerca, la frontera es muy borrosa y puede terminar mostrándose el político más lejos, ¿no? Entonces, si les garantiza el éxito electoral o si les garantiza el éxito en su legitimidad, a mí me parece que no. Me parece que, en todo caso, es como un piso común que todos los políticos tienen que saber manejar para no quedar un poco afuera de cómo funciona la política contemporánea. Pero aquello que garantiza el éxito a un político tiene que ver también con su capacidad de interpretar la sociedad, de dar una clave de lectura, de darle un sentido a la sociedad y por lo tanto de ir un poco más allá de sí mismo, ¿no? Porque la pura mostración de la intimidad se queda en sí mismo, ¿no? Los políticos a los que les va bien van más allá de su propia historia. Para cerrar quiero preguntarte algo muy particular, me hago cargo de eso.
los votantes revisamos nuestro compromiso para con aquellos que votamos y esperamos que ellos revisen su comportamiento para saber si pueden cumplir. ¿Esto alcanza para democratizar la democracia o para hacer más democrática la democracia? Me parece muy importante esta pregunta porque efectivamente creo que no, que no alcanza. Te respondo también desde mi visión personal, ¿no? Esta idea de que el ciudadano vota y después espera que los políticos hagan lo suyo, me parece que no alcanza para hacer más democrática la democracia. Y hay como una imagen de una división del trabajo político, ¿no? En donde los políticos se dedican a la política, los ciudadanos se dedican a sus asuntos privados y seleccionan a los gobernantes, pero después se vuelven a encerrar en su casa. Esta división del trabajo político es como ha sido siempre parte de lo que se llama en teoría política las teorías elitistas de la democracia. Yo creo que la democracia tiene que ser más exigente, ¿no? Tiene que ir más allá de las teorías elitistas de la democracia y más exigente tanto para los políticos como para los ciudadanos. Para los políticos creo que más que ver si, por ejemplo, pueden cumplir lo que dicen que van a hacer, lo que prometen, lo más importante me parece es mantener abiertos los canales de comunicación con la sociedad. Es escuchar, es justificar sus acciones, es no aislarse, digamos. Eso me parece que es lo más importante porque efectivamente en sociedades inciertas como las nuestras no siempre se pueden cumplir los programas, por decirlo de alguna manera. Pero a la sociedad le importa, justamente como no siempre se pueden cumplir o a veces no hay programas, no hay propuestas como promesas electorales, entonces, a la sociedad sí le importa ser escuchada, porque muchas veces las decisiones que hay que tomar se toman en un terreno de incertidumbre. Entonces, frente a eso, la comunicación con la sociedad me parece importante. Y del lado de la ciudadanía, me parece que el ciudadano tiene que tener un rol más activo que el rol que le da, por ejemplo, una teoría elitista de la democracia, que es solamente seleccionar a los gobernantes. Pero es algo que se da efectivamente en la actualidad, ¿no? Que hay distintas formas, una pluralidad de formas con distinta intensidad de actividad ciudadana, ¿no? Hablamos ahí de participación, militancia. Exactamente, hay una pluralidad de formas que todas son válidas y todas se dan actualmente, ¿no? Por ejemplo, participar en manifestaciones, tanto de apoyo a determinada medida como en rechazo de determinada decisión, por ejemplo. Sentar una posición y difundir una posición en las redes sociales. Es ser como un autoperiodista, ¿no? Eso también es involucrarse y participar. Participar en foros deliberativos, en el ámbito local, como decíamos antes, en la solución de los problemas del barrio, o militar en un partido político, en una fuerza política, en un movimiento. Todas son formas válidas y desmienten una suerte de mito que ha habido de la pasividad ciudadana, ¿no? La ciudadanía está retraída, es pasiva, está encerrada en su casa. No, yo creo que desde el punto de vista descriptivo y normativo, ¿no? No es así. Descriptivo porque efectivamente se pluralizaron las formas de expresión de la ciudadanía en los últimos años y normativo porque eso responde a una visión de la democracia más exigente que le pide más al ciudadano que solamente elija a los gobernantes cada 2 o 4 años, ¿no? Y esto me parece entonces que es salir de una visión elitista de la democracia y también, por lo tanto, salir de una visión de la democracia centrada en las elecciones, ¿no? Las elecciones son muy importantes, son una columna de la democracia, pero hay que considerar también toda la temporalidad intermedia entre elección y elección para darle más sustancia y más intensidad y más democracia a la democracia. Dejar atrás eso, ya cumplí, fui a votar. Exactamente. Antes de despedirme, quiero leer para ustedes el final de una entrevista a la filósofa húngara Agnes Heller. Le preguntaron, ¿usted mantiene que no le gustan los sismos, como el marxismo, porque le hacen defender cosas en las que no cree? ¿Significa eso que su libertad como pensadora está por encima de todo? Y ella responde,
Fui marxista en una época, pero desde entonces no he querido ningún ismo, ni siquiera el del antimarxismo. Es algo que aprendí de Michel Foucault, que ningún filósofo puede sumarse a un ismo. Estábamos juntos en Nueva York y un joven se acercó a Foucault y le preguntó: «Profesor, ¿es usted estructuralista o postestructuralista?». Y él respondió: «Soy Michel Foucault. No todos los filósofos contemporáneos pertenecemos a escuelas, a tendencias. Nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces». Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.